Dice Schopenhauer, hay otro que piensa en vez de nosotros. Solo repetimos el proceso mental del autor. Es como si el discípulo trazara con pluma el dibujo que hiciera a lápiz su maestro. Por eso, agrega, el que lee mucho pierde poco a poco la capacidad de pensar por sí mismo. Qué lástima que el filósofo alemán no pudo ver el gran esfuerzo que hacemos los mexicanos por no caer en el feo vicio de la lectura en exceso. Hagan ustedes de cuenta. Bueno, vamos a comenzar nuestra emisión de hoy regalando muy buenos libros a las personas que se tomen la molestia de dedicarnos unas líneas con sus críticas o sus sugerencias, claro, también con sus peticiones. Primero que nada, de alguien de quien seguramente habrán oído hablar, de William Shakespeare, el rey Lear en la colección Nuestros Clásicos, cortesía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después, una novela de nuestro querido amigo Mario Belatín, se llama Flores, es una novedad de Joaquín Mortiz, Planeta. También tenemos un libro que se llama Palíndromo Total o Ave de Bao, del mismísimo Oscar René Cruz, que es quien es famoso por un libro de palíndromos, una de las colecciones pues más vertiginosas de palíndromos que conocemos nosotros, y él ha tenido la cortesía de mandar ejemplares para todos nuestros atletas, quienes ya tienen su ejemplar, y también hay varios para las personas que se tomen la molestia de escribirnos con sus comentarios. Ya lo dije, hay revistas literarias, como siempre, de las mejores, Paréntesis y Letras Libres para las personas que se pongan en contacto con nosotros, y también este volumen no pequeño, como ustedes verán, de la poesía reunida de Marco Antonio Montes de Oca, Delante de la luz cantan los pájaros, publicada por el Fondo de Cultura Económica en la colección Letras Mexicanas. Marco Antonio Montes de Oca, el poeta, es el invitado especial de esta emisión del gimnasio. Muy rápidamente vuelvo a presentar a ustedes a nuestros atletas habituales, casi todos ellos, Alicia García Bergua, a quien ya extrañamos, bienvenida. Gracias. Francisco Segovia, bienvenido. Y también Germán Ortega. Pablo, ¿cómo te va? Querido maestro, bienvenido. El primer ejercicio de esta emisión es el del diccionario flexible. Yo les he puesto una palabra a nuestros atletas para que ellos nos hagan una definición personal, pero igualmente delirante, si se puede, de la palabra que les he encargado. En esta ocasión vamos a comenzar con Alicia García Bergua. Te puse la palabra, Alicia, carrancear. Bueno, Martín Luis Guzmán habla de una sobremesa con Venustiano Carranza y otros revolucionarios, cuando acompañó al primer jefe en Nogales, en la que éste se puso a pontificar frente a Felipe Ángeles, según su hábito, y acabó a las pocas palabras estableciendo como hecho inconcluso la superioridad de los ejércitos improvisados y entusiastas sobre los que se organizan científicamente. Supongo que es de esta improvisación y entusiasmo del ejército carrancista y del empeño de festejar de su primer jefe que también documenta este autor, de los que proviene el verbo carrancear. Me imagino a los pueblos diciendo, ya vinieron a carrancearnos los víveres, las muchachas y quién sabe qué otras cosas más. ¿Quién sabe qué otras cosas más? Bueno, carrancear es robar. Carrancear es robar, tal cual. Sí, en la época de Carranza, alguien llegó a decir, el viejo no roba, refiriéndose a Carranza, pero deja robar. Merecida o no, pues esta es la herencia que ha legado como patrimonio a todos nosotros este verbo, y le agradecemos mucho, por cierto, a Carlos Alberto Carranza, su bisnieto, quien se queja de que en efecto el viejo robó poco, al menos para sus futuras generaciones. Vayan ustedes a saber. Francisco Segovia, a ti te pusimos es otra palabra que pues tiene que ver con esta, puesto que las tres palabras de este ejercicio de hoy provienen de un nombre propio, de una persona o de un personaje literario. A ti te pusimos pantagruélico, este adjetivo que suele usarse pues con las comidas sobre todo, ¿no? Una comida pantagruélica. ¿De dónde viene?
Bueno, viene de la novela de Rabelais, del siglo XVI, que se llama Gargantúa y Pantagruel. Gargantúa era un gigante que tuvo un hijo que se llamó Pantagruel. Pantagruel es el comelón más famoso de la historia. Uh-huh. Miren cómo describe, lo voy a citar, cómo describe Rabelais a Pantagruel chiquito. Dice, Pantagruel, estando todavía en la cuna, hizo cosas verdaderamente admirables. No quiero decir a este tenor que se sorbía en cada uno de sus tentempiés la leche de 4,600 vacas, ni que para hacerle una gran pala a modo de cuchara para sus sopas fueron empleados todos los paleros de Saumur en Anjou, de Villieu en Normandía y de Bramont en Lorena, y su sopa se hizo en una enorme campana que todavía existe en Bourg, cerca del palacio. Los dientes del muchacho eran ya tan fuertes y crecidos que mordió un buen pedazo de dicha campana, como todavía puede comprobarse. O sea, comía. O sea que sí, sí que comía. Esto es de bebé, ya se imaginan después cómo era el asunto. Sin embargo, el mismo Rabelais dice en el prólogo de este libro que él hubiera querido que él entendía por pantagruélico más bien una cierta alegría de espíritu en menosprecio de las cosas fortuitas. Pero... Sí, él era para el mismo Rabelais, pantagruélico quería decir algo así como humanista, como una actitud humanista, uh-huh. pero no es así lo que se entiende, no es eso lo que se entiende modernamente por pantagruélico, se entiende uh-huh. comida abundante, desmedidamente abundante. Exacto, y además, digamos, el pueblo manda, ¿no? En realidad es lo que entendemos, no lo que quiso decirnos quien acuñó el término, ¿no? Yo quisiera hacer una acotación, yo creo que ahora los pantagruélicos serían los defensores de lo que llaman slow food. O sea, que es un grupo gastronómico italiano que están contra la comida rápida. Y que, sí, están contra la comida rápida. Por eso forman el slow de lenta, comida lenta. Entonces defienden no solo el origen de los alimentos, o sea, que no sean procesados, sino el cultivo de los alimentos y la diversidad de los alimentos y comer despacio. Comer despacio, por eso ahora... No alimentarse, sino comer con placer, ¿no? Por eso ahora, cuando uno elogia la labor de un chef cuando está degustando su platillo, dice, está lento, ¿no? O está lento, pues. Bueno, vamos ahora con Germán Ortega. Te pusimos un adjetivo que se emplea muchísimo, que es dantesco. Dantesco. Sobre todo, bueno, acabamos de ver, lo decían los locutores mucho, un espectáculo dantesco. Exactamente. Bueno, por supuesto, en alusión al gran poeta italiano, Dante Alighieri, que nació en el siglo XIII y muere a principios del siglo XIV, justamente. Y, bueno, por supuesto, dantesco quiere decir lo propio o lo que hace Dante, ¿no? O lo que se parece a lo que hace Dante, ¿no? Pero, por supuesto, el uso más común es el tercero que cita la Real Academia y es algo horrible, desmesurado, tremendo, espantoso. Y, por supuesto, en referencia a la parte de la famosa comedia, que por supuesto se llamaba comedia, después le pusieron divina, de Dante, ¿no? Y que lo curioso es que Dante describió el infierno, el purgatorio y el cielo, ¿no? Y, por supuesto, el cielo es lo que remata el poema y se supone pues, que Dante quería que fuera lo más espectacular. Sin embargo, nadie dice un espectáculo dantesco cuando ve algo celestial. Exactamente. ¿No? En cambio, el cielo pues no es precisamente lo que referimos como dantesco, sino el infierno, porque el infierno nos parece mucho más terrible y además las descripciones de Dante son tan puntillosas y son tan verdaderamente estremecedoras, ¿no? Sí. Bueno, vamos a irnos ya al primer fragmento de la entrevista con Montes de Oca. Él va a decir algo muy, muy pequeño en vituperio del poco esfuerzo. ¿Y qué clase de felicidad puede ser la felicidad que no comporta un esfuerzo, que no se realiza con una búsqueda amorosa, con un escalamiento de las dificultades de una empresa? Vir prudens non contra ventum mingit.
Esta fue la culta latiniparla, la chica latina de este programa. Vamos ahora al siguiente ejercicio, que es el ejercicio de retórica. ¿Se acuerdan, queridos atletas, que les pusimos en esta ocasión? Que nos traigan ejemplos o nos hablen un poco sobre las homofonías. Homofonías, pues como su nombre lo indica, son simplemente palabras que suenan igual, pero se escriben o significan cosas diferentes. No sé si quieras comenzar, Alicia. Sí, bueno, hay un anuncio que ahora está en la televisión, ajá, cuyo producto no voy a mencionar. Puedes mencionarlo sin problema. Ya ni me acuerdo del nombre. Es okay. Contra las verrugas, te dice la solución en la solución. Ahí está. Es decir, solución como respuesta al problema y solución como líquido en el que es soluble. Sí. ¿No? Bueno. Y tengo también un nocturno de Javier Villaurrutia, ajá, que era muy aficionado a las homofonías, ajá, que dice... Yo no quiero llegar pronto ni tarde, me dicta su tic-tac el reloj viejo y al par que inclina su candor la tarde, se amortigua en las aguas del espejo. A ver, repítenos la parte. Yo no quiero llegar pronto ni tarde, me dicta su tic-tac el reloj viejo y al par que inclina su candor la tarde, se amortigua en las aguas del espejo. O sea, llegar tarde, tarde y la tarde. Okay. Y la tarde, tarde y tarde. Hay un problema, lo que yo quería comentar es que hay un problema. A veces el diccionario... distingue, ¿no? Tres entradas, por ejemplo, banco. Banco donde uno se sienta, banco donde uno pone sus ahorros, banco de arena. A veces considera que son tres palabras distintas y por lo tanto tres homófonos. A veces lo pone una sola palabra. A veces los ponen como acepciones. Exacto. Eso depende del tipo de diccionario. Es decir, uno puede suponer, si uno sabe el origen de la palabra y el diccionario quiere hablar del origen de la palabra, las pondría todas en una sola. Un diccionario que no atiende a eso, sino que quiere... que lo que quiere es mostrar si los hablantes sienten alguna relación, entonces pone el banco de sentarse, el banco de arena, el banco del carpintero en una y el banco de depositar dinero en otra. Entonces es un terreno un poco resbaladizo eso de los homófonos. Bueno, pero por ejemplo, hay homófonos que se escriben distinto, coser con S o coser con C. Para los mexicanos. Para los mexicanos al menos, ¿no? Pero no se escriben igual. O sea, son homófonos, exacto, pero no homógrafos. Y homófonos solo para los que no pronunciamos. Fono, lo que, el sonido. Entonces, ¿no? Eso lo hace un poco enredado el asunto. Bueno, es simplemente parte de una diversión. No, no es que sea importante para vivir conocer estas cosas. Para un diccionario, claro, metodológicamente es importante. Sí. Pero casi solo tú de nosotros vives de los diccionarios. todos aquí consultamos. A todos los consultamos. Yo le quería preguntar a Pancho una cosa, porque, por ejemplo, cuando dice, por ejemplo... Hay un poema de Villaurrutia que dice, como la venda al brazo enfermo de un enfermo. En este caso, el brazo enfermo y el enfermo son simple y sencillamente... Es decir, uno es adjetivo y uno es sustantivo. Y otro, ¿no? Es sustantivo. Es una vez más, para un diccionario sería, los distinguimos porque tienen distinta categoría gramatical o los metemos aunque tengan distinta categoría gramatical en la misma palabra. Claro. Sí. Bueno, incluso tú Germán, viene traes... como... solar, también en el diccionario de la Real Academia viene como homófono solar y solar, ¿no? Como terreno o como propio del sol. Exactamente, pero probablemente el criterio, no sé, Pancho, a lo mejor tú sabes más de eso, a lo mejor el criterio en los diccionarios empezó siendo que las acepciones son cuando la etimología o el origen de la palabra a lo mejor es el mismo, aunque se le da usos diferentes por evolución a la palabra. Y cuando vienen en entradas diferentes... A lo mejor es porque, ¿cómo se llama?, tiene etimologías diferentes, aunque la palabra sea homófona. Pero no siempre es regular, o sea, la banca y el banco tiene el mismo origen que banca. O sea, los despachadores en Venecia que prestaban dinero a los prestamistas trabajaban en una banca y cuando quebraban, rompían en efecto su banca. Realmente quebraban la banca. Quebraban la banca, esa era la bancarrota. Bueno, el banco tiene relación con esa banca, con ese banco. Imagínate. Es decir, etimológicamente podrías decir, debería estar en la misma ningún entrada. Diccionario los no pone está. En la misma. Estamos olvidando también otras homofonías que son las que no son compuestas no solo por una palabra, sino por una frase. Por ejemplo, cuando, esta es muy famosa, cuando uno dice... ella lo quita y yo lo coloco. Ella lo quita y yo lo coloco, ¿no? Bueno, que se remata muchas veces, pero si yo lo quito, ella lo casa.
pero si yo lo quito, ella lo caza. Hay un ejemplo también muy famoso de, que suena en español mexicano, el de Villaurrutia, una vez más, ¿no? Sí. Y mi bosque madura, y mi bosque madura, y mi bosque madura, y en fin. Claro. Aquí también hay que mencionar a un mexicano que se llamaba Alberto M. Brambila, quien en 1928 hizo un tratado completo de la homofonía llamado Homofonología, tratado completo de homófonos. Este libro es un poco como la Biblia de este asunto, y aunque en realidad lo que pretendía Brambila era reformar la ortografía, y ponía estos ejemplos de los de las homofonías como los insentidos a los que nos conducía una ortografía, digamos, inconsistente. Pero bueno, estos intentos de reformar nuestra ortografía van, vienen, y aunque la ortografía cambia, pues pocas veces cambia tan radicalmente como estas personas lo han propuesto. Vámonos rápidamente al siguiente fragmento ya de la entrevista con Marco Antonio Montes de Oca, que el tiempo vuela, y volvemos después del siguiente corte aquí a El Gimnasio. La CNN, la difusora esta mundial, oía un bárbaro argentino decir, no, el lenguaje no es para respetarlo, el lenguaje es para hacer con ellos lo que nos convenga expresar. Entonces, ¿qué? Desfigurar, deshacer una catedral a martillazos, deshacer la catedral del idioma que el pueblo ha construido, el pueblo que tiene más imaginación que todos los poetas juntos, es verdaderamente una cuerda que ha dejado de sonar en el corazón del hombre. En general, dice Schopenhauer, sucede con el alimento espiritual lo que con el alimento corporal. Apenas se asimila una parte muy pequeña de lo que se consume. Según él, mientras más se lee, menos huellas deja lo leído en el espíritu, de la misma forma en que el exceso de comida impide una correcta asimilación de los nutrientes por el estómago. Ah. Démonos cuenta que como crítico de la lectura y los lectores, Schopenhauer era un estupendo nutriólogo. En fin, vamos ahora al siguiente ejercicio, pero antes, Germán, todavía querías poner un ejemplo más simpático de estas homofonías. Homofonías. Bueno, para decir que el arte del albur en México, por supuesto, pues hace uso de muchas de las homofonías, ¿no? Uh-huh. Como saco y pusaco, ¿no? No nos digas más, con eso es suficiente. También vamos quiero poner uno de los ejemplos que pone Brambila, que son muy bonitos. Dice él, oh altísimo señor, haznos, antes que ofenderte, haznos. Que es, pues, simpático, ¿no? Bueno, ahora sí, pasemos a nuestro siguiente ejercicio. Es el que llamamos de expresiones e impresiones. En esta ocasión les he puesto expresiones latinas a nuestros atletas, pequeñas, para que ellos nos digan de dónde vienen, qué significan. Son las típicas expresiones que la gente un poco, que se da ínfulas de culta, emplea y que suelta de repente, y uno se desconcierta cuando no sabe bien qué significa, así es que vamos a echarles una mano. Primero comenzamos contigo, Alicia. ¿Qué significa Deus ex machina? Deus ex machina. Sí, a mí no me ha tocado nadie que máquina, exprese no sé Deus ex machina. Así como, ¿No? ¿Conoces pocos? No. Tienes pocos. Conozco. Amigos pedantes, ¿no? Sí. Es una locución latina que significa Dios por medio de la máquina o invención maravillosa, y expresa lo maravilloso y sobrenatural resolviendo un enredo. Uh-huh. También era un aparato, bueno, eso no lo encontré en el diccionario, es un aparato que se utilizaba en el teatro, que sale, por ejemplo, en El Barón de Munchausen, que era lo que hacía aparecer algo en el escenario como de la nada, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que en los tiempos del teatro, cuando no había cine ni nada, pues... Desde el teatro griego viene esta expresión. Uh-huh. Debía ser impresionante. Claro, ¿no? Se abrió un cepo y aparecía una cosa así. O pues es lo que en el 19 llamaban la trampa del vampiro. Es el efecto especial, ¿no? El efecto especial. No uno de los, sino el efecto especial. Pero se usa, o a veces se usa en los libros para indicar simplemente un desenlace, vamos a decirlo así, jalado de los pelos, ¿no? Sí, claro. Es decir, inexplicable, injustificable, ¿no?
Sí, yo nunca lo había oído así, pero ya lo diré en alguna ocasión. Sí, así se emplea, sí, ¿no? Sí. Bueno, pasamos ahora contigo, Pancho. Te pusimos, si mal no recuerdo, la expresión urbi et orbi. Sí, solo que me dejaste muy inquieto porque decía urbi et orbi, ¿y cuáles son los cuatro vientos? Pues, ¿cuáles son los cuatro vientos? Digo esos antes, son el que viene del norte, Bóreas. Exacto. Del sur, Notos. Uh-huh. Del este, Euro. Y del oeste, Céfiro. O sea, es cuando uno dice algo a los cuatro vientos también, ¿no? Nada más por eso era la única asociación. Claro, sí, sí. Perdón, bueno, pero bueno, es que urbi et orbi, sí, quiere decir aquí y en todos lados, o sea, publíquese, ¿no? Uh-huh. Es una frase que empezaron a usar los papas en el siglo XIX y quiere decir en la ciudad, o sea, en Roma, y en el orbe, en el universo, para todos lados. Es para eso, para para decir que se difunda aquí y en el mundo. Sí, y todavía de repente en algunas ocasiones el Papa sale a estos balcones de la Basílica y termina, culmina de sus mensajes con esta frase, ¿no? Normalmente en las festividades importantes, ¿no? Mensaje urbi de la ciudad, sí, claro. Uh-huh. De Roma al mundo. De Roma al mundo. A ti te pusimos, Germán, otra expresión que se usa también así, de manera más o menos pedantona, que es eque homo o eche homo. Eche homo, se pronuncia de las dos maneras. ¿Sí? Claro, y bueno, la palabra es, la frase es muy usada sobre todo en el arte, ¿no? En el arte, pero bueno, en referencia a la traducción latina de la Biblia, ¿no? De los evangelios de San Jerónimo, en donde precisamente aparece esta frase en el capítulo 19, versículo 4, justamente del Evangelio según San Juan, en el cual Poncio Pilatos se supone que pues, no quiere matar a Cristo y entonces dice, les presento a este hombre que vean que no tiene culpa alguna, pero después de que ha sido flagelado, ¿no? Después de que ha sido flagelado y pues dice, eche ahí al hombre, aquí está el hombre, ¿no? El hombre al que quieren, diríamos, ajusticiar. Y pues en el arte normalmente se representa esta imagen, a veces nada más la cara de Cristo y se llama así un eche homo y aparece pues con la corona de espinas, golpeado, flagelado, lacerado. A veces se utiliza también, aunque no sea para Cristo, para referirse a algún hombre que está muy, muy golpeado, muy lastimado, muy lacerado. Y a veces en el arte aparece digamos, toda la escena completa en el que aparece Cristo con las manos amarradas, a veces con una cuerda, con una cadena, cruzadas, con un cetro de caña, ¿no? Y con esta mirada, que fue un reto en el arte, sobre todo del barroco, con compasión, digamos, ante la incomprensión y la injusticia que se estaba haciendo, ¿no? Muy bien, por cierto que San Jerónimo es el santo patrono de los intelectuales, ¿no? A quien tenemos que, dirigirnos que en ocasiones de necesidad. Que hay un libro de Nietzsche que era... ¿Qué se llama? Que se llama Eque Homo. Yo digo Eque, nunca he dicho Eche Homo. Pero como hay dudas en latín, ¿cómo se pronunciaba eso? En realidad es que nadie sabe muy bien cómo se pronunciaba el latín y se pronunciaba seguramente de maneras muy distintas en distintas zonas. Bueno, la iglesia tiene su modo peculiar de pronunciar el latín. Quiero decir, es lengua oficial en el Vaticano. Sí, claro. Y es una pronunciación también un poco inventada, ¿no? Y creo que dicen que, como tú dices, pero en español normalmente dice la gente eche. Vamos, los pedantes que hacen alusión a esa palabra. Dicen, eche homo. Bueno, vámonos al último fragmento de la entrevista con Marco Antonio Montes de Oca y regresamos ya prácticamente para despedir este gimnasio. Acuérdense de escribirnos, de mandarnos sus comentarios. Yo he leído absolutamente todos los correos que nos han llegado, tanto electrónicos como los correos en donde pueden venir hasta Antrax. Y estoy muy contento, a lo que ves que a veces son demasiados y algunos no han podido ser respondidos con rapidez, pues por la cantidad precisamente, pero estamos muy, muy interesados todavía en seguir recibiendo sus comunicaciones. Vamos rápidamente con Marco Antonio Montes de Oca y volvemos aquí ya para despedir el gimnasio. Trabaja en un archivo, entonces todos los que han perdido un hijo, todos los que dejó una mujer, todos los que están mutilados, todos los que no les contesta el gobierno una pensión, todas las lágrimas de la tierra hechas papel, las recibe este hombre y se va causando a sí mismo una depresión muy fuerte. Pierde el empleo y dice,
¿Sabe usted que si llega más temprano y se pone más activo, puede conservar el empleo? Y dice, preferiría no hacerlo. Y prefiere ya no hacer nada. Pero la belleza del lenguaje, la síntesis del idioma, la perfección del Melville estruendoso y grandioso y vociferador del Capitán Ahab, de Moby Dick, se pierde en esta tristeza dulce, sombría, en este agotamiento de un hombre que en realidad sin vivirlo ha vivido todo. Bueno, pues ha llegado la desolada hora de la separación. Tenemos que despedirnos. Quiero antes recordarles que este libro, Palíndromo Total, que estamos obsequiando en esta ocasión de Oscar René Cruz, es un solo palíndromo, es decir, una sola línea palindrómica que dura ni más ni menos 150 páginas, 150 y tantas páginas. Es un larguísimo poema minucioso y realmente muy obsesivo. Muchas gracias, Oscar René Cruz, nuevamente. Nos estábamos riendo también del Hit Parade de este gimnasio. Muchas personas ya han mencionado a Bartleby el Escribiente. Y también mandamos un saludo a Antonio Armonía por sus estupendos tratados, tanto... No sé cómo explicarlo, Pancho. Es que hablando de los vientos, pasamos a viento en la acepción de pedo. Y recordé que bueno, yo le regalé a Antonio Armonía un tratado... A tú le regalaste eso, porque además él tiene un tratado sobre... Pero es la masturbación. Sobre las masturbaciones. Bueno, muy bien, eso es todo por el gimnasio. Nos vemos la próxima semana aquí en Canal 22. Gracias. Ven al gimnasio y en el gimnasio, come al gimnasio, come to the gym. En el gimnasio tú encontrarás, tú troverás, you should be fine. Lespa de letras, come las letras, no son discretas, ni analfabetas, son palanquetas. Que en comincheta la rutina per preparación de retórica, che juguetón. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Es el gimnasio, puesto el gimnasio, das es gimnasio, dices de gym. Ven al gimnasio, viene al gimnasio, come al gimnasio, come to the gym. No te arrepentirás de músculo y dendrai, sí, 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 sí.